quelites, ¿cómo se pueden hacer? ¿Qué receta de cocina nos podría decir rápidamente? De quelites, hay de guisonile, se puede comer con hervido en agua nada más, o freír con cebolla, chile aparte. Oiga, ¿y usted cuando probó los quelites por primera vez, qué pensó? Pues, como nosotros crecimos desde chiquita, nos enseñaron a comer quelites. De los que nos gusta, pues tratamos de ir a buscar en algunas milpas y cocinamos. ¿Usted de qué parte de México viene? Estado de Puebla. Gracias. Pues como pueden observar ustedes, amigos, pues realmente esta feria de la milpa tiene un éxito extraordinario, ya que aquí en las instalaciones de la UNAM, bueno, pues mucha gente se ha venido a dar cita precisamente para poder conocer un poco más de estos aspectos culturales que pues este evento pues engalana. Y bueno, pues precisamente acabamos de escuchar aquí algunas palabras de esta señora que viene de Puebla y que nos comenta por qué es importante comer quelite. Y bueno, pues déjenme comentarles que más que hombre de maíz, los mesoamericanos somos gente de milpa. Es nuestra una cultura ancestral cimentada en la domesticación de diversas plantas como maíz, frijol, chile, tomatillo y calabaza, que se siembran entreveradas en parcelas con cercos de magueyes o nopales, donde a veces también crecen ciruelos, guayabos o capulines silvestres, y donde se recogen los ricos quelites. Esto fue escrito por Armando Bartra, Hacer Milpa, Revista Ciencias, octubre 2008, marzo 2009. Amigos, vengan aquí a la UNAM, este fin de semana se la van a pasar de una manera totalmente distinta, muy mexicana, y sobre todo conociendo más sobre nuestra cultura que nos han legado nuestros antiguos mexicanos. Mitos y realidades de las aves. En México existen alrededor de 1070 especies de aves, de estas 104 son endémicas. La paloma doméstica y el gorrión inglés no son nativos de México. Cuando el tecolote canta, el indio no muere. Ningún ave es mal de agüero. Los colibríes vivos o disecados no atraen las relaciones amorosas. Los canarios y gorriones no se reproducen entre sí. Amigos, esto es parte de este festival de la milpa. Y déjenme comentarles que, bueno, pues la milpa es el fruto de miles de años de experiencia humana y tiene sin duda muchas ventajas sobre otras formas de agricultura. Se producen alimentos variados y sanos, se conserva la biodiversidad local, no se contamina el ambiente, es más eficiente que el monocultivo, pues se aprovecha mucho mejor el espacio, el agua, el suelo y sus nutrientes, la energía solar y la fuerza del trabajo. Así es que, amigos, vengan a disfrutar de este maravilloso evento y bueno, pues conozcan un poco más de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que la verdad, gracias a ella, México se siente en la vanguardia. Y bueno, ¿qué tal, amigos? Aquí tenemos a una de las organizadoras, Marjorie, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué nos puedes platicar de este evento? ¿Qué te ha parecido? Fíjate que fue muy interesante que lográramos conjuntar para el Año de la Biodiversidad tanto al área de Humanidades, de Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales. Yo creo que es de las experiencias más interesantes que tenemos en la UNAM. Logramos que todos los académicos de todas las áreas participaran, como demostrando pues que la biodiversidad es algo que nos preocupa y nos interesa a todos, ¿no? No solamente, como dijo el rector, no solo a los biólogos, sino que tiene que ser algo que nos interese a todas las personas. Y la otra cuestión es que, si te fijas, hay muchísimos jóvenes y eso es lo más rescatable, que los jóvenes les interesa y estén preocupados, interesados en estos temas, ¿no? La verdad es que es todo un éxito. A mí me ha parecido algo extraordinario que hayan tenido esta idea, como lo mencionó
el rector. Y bueno, y pues ojalá que mucha gente venga el día de mañana, ya que bueno, pues aquí se están dando cita muchas personas y yo creo que el día de mañana, que es sábado, van a venir muchas familias. ¿Por qué no les haces una pequeña invitación para que puedan venir y a lo mejor también pues se encuentren algo interesante más? Claro que sí, mira, para las familias, por ejemplo, tenemos aquí muchos talleres para niños, están haciendo murales, están haciendo flores con semillas, decorados con semillas de diferentes tipos de semillas, de frijol, de calabaza, de maíz. Hay un arenero para los más chiquitos para que aprendan a ser arqueólogos por un día. Claro. Hay un taller de serigrafía para los jóvenes. Hay también una lotería, que esa es para chicos y grandes, está maravilloso. Luego tenemos una tienda con un montón de curiosidades. Están vendiendo, por ejemplo, bacterias y virus de peluche, que es una monada. Y tenemos acá también a toda la zona de gastronomía, que están dando muestras de los quelites, de los frijoles, del maíz, de todo lo que viene en la milpa. Y que además de nutritivos, pues es muy sabroso. Yo creo que si los mexicanos regresáramos a la dieta tradicional mexicana, dejaríamos de estar obesos. Y acá arriba están todos los productores y hay una muestra desde artesanías, objetos de uso cotidiano, muñecas, todo elaborado con maíz. Entonces es un lugar padrísimo para estar. Y va a haber también espectáculos culturales aquí en el Foro Central. Entonces sí los invitamos a que vengan porque aquí hay para todos y muy diversos.